un saludo muy especial para todos los invitados que nos acompañan hoy de las diferentes organizaciones, líderes sociales, comunales, a todos los funcionarios de la administración, por supuesto a todos mis compañeros, colegas, y a usted, señora presidenta, agradecerle muchísimo esta oportunidad de permitir hacer este debate de control político. Y empiezo por ahí, señora presidenta. En Bogotá, el 52% de la población son mujeres. Y tan solo 8 meses después, señora presidenta, señores funcionarios, honorables invitados, concejales, 8 meses después de que se presentara el infortunado caso de la revictimización en la defensa judicial que me hiciera a Rosa Elvira Celi, es probable hacer este debate. Pasaron 8 meses. No fue posible hacerlo en la plenaria del Consejo de Bogotá. Yo lamento mucho esto y lo digo con tristeza, porque se requería voluntad política para hacerlo en el pleno del Consejo y ojalá con todos los concejales. Solo porque usted, doctora Lucía, que también es una defensora de los derechos de la mujer, decidió hacer cargo en la Comisión de Gobierno, nos vimos en la necesidad de trasladar la proposición para que fuera aprobada y poder participar de este debate. ¿Cuánto hubiéramos podido evitar, doctor Uribe, doctora Cristina? Muchas cosas se hubieran podido evitar si hacemos las cosas a tiempo y con oportunidad. Solo que, infortunadamente, y debo decirlo sin temor a equivocar, las mujeres en Bogotá y a nivel nacional solo somos importantes en 4 fechas. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El segundo domingo de mayo, día en que se conmemora el mes de la madre. El Día del Amor y la Amistad. Y el día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Ese día, esos días y en estas fechas, las mujeres tomamos una relevancia muy grande y se nos homenajea y se nos dan regalos y se nos adula y se nos exalta, pero solamente son 4 días al año. Como quisiéramos que fueran los 365 días al año. Y digo esto también porque, infortunadamente, en Bogotá y en esta corporación, y no es la excepción de otras corporaciones, a nivel Congreso pasa lo mismo, existen otros temas que son mucho más importantes. El tema de la mujer no es importante, por ejemplo, comparándolo con el tema de si vamos a tener en Bogotá un metro elevado o un metro subterráneo, el tema de la infraestructura. El tema de la mujer no es una prioridad en la agenda pública para esta administración. Y yo me voy a encargar en este debate de demostrarlo, pero con un ánimo constructivo, doctor Uribe. Desde que propusimos este debate de control político, la única intención, el único ánimo que tiene el movimiento político mío y doctora Cristina es construir, mejorar, fortalecer. Y por eso lamento que haya pasado tanto tiempo y no lo hayamos podido hacer. Y me voy a referir al caso de Rosa Elvira Celi, que fue lo que promovió en nosotros e incentivó la presentación de la proposición. Porque lo que pasó con Rosa Elvira Celi, un caso tan emblemático de impacto nacional y mundial, no puede volver a pasar en ningún otro caso. Y está pasando, infortunadamente. La Secretaría Distrital de Gobierno, en el caso de Rosa Elvira Celi, en el escrito de contestación de demanda dentro del proceso de reparación directa impetrado por los familiares de ella, adujo la culpa exclusiva de la víctima. ¿Y qué fue lo que dijo la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno en el mes de mayo? En el mes de mayo conocimos la denuncia, en abril fue que se presentó el escrito. Y me voy a permitir leerlo. Y todavía leyendo, doctora Cristina, a uno le indigna que esto pasa. Sobre todo porque, como bien lo decía mi compañero de bancada, doctor Mario Cardoso, a diario uno tiene que escuchar casos y casos y casos, y lo único que uno manifiesta es indignación, indignación, pero no sabe qué. ¿Qué dijo este concepto o en esta contestación de la demanda de la Secretaría de Gobierno? Leía las declaraciones que en el proceso penal se registran de los compañeros de estudio de Rosa Elvira Celi. Se puede observar que todos en el establecimiento, se puede observar que todos en el
historia clínica cuando se afirma que ingresa con aliento a alcohol. Van a departir a un bar. Se trasladan a moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos, sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en la noche. Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que Javier Velasco le cercenó su existencia. Si Rosa Elvira Celi no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte. Esto fue lo que contestó la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno. No puede haber una revictimización mayor a un caso que tuvo todo el rechazo y el repudio nacional de una mujer que fue violada, que fue empalada, que fue asesinada, que fue revictimizada por la Secretaría de Salud por la atención que se le dio. No puede haber otro caso, o lo sabe, pero este otro caso es emblemático, que movió y fue el promotor y creador de una ley que lleva su nombre, la ley Rosa Elvira Celi. Pero ¿qué pasa? La revictimización con esta contestación de la demanda no fue única y exclusivamente para Rosa Elvira Celi. Con este hecho, también se revictimizó a otra mujer o a otras mujeres. Yo lo quiero decir, es bueno que todos nosotros conozcamos cómo funciona la Secretaría del Gobierno en el tema de la defensa judicial. En su momento, la profesional abogada que expidió el concepto y llenó la ficha técnica se llama Luz Estela Abogada. Pero ella es simplemente una subordinada, una empleada. Si quieren, llámenla una contratista, o si quieren, llámenla a una persona de plan, y ella cumple órdenes de acuerdo a una posición jurídica que hay. Y ella, elaborando la ficha técnica, se la tenía que presentar a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, que se llamaba o se llama Nayibe Carrasco, que fue quien en última renunció después que se estalló todo el rechazo, la indignación y el repudio por haber contestado a esta mujer y por haber dado esta culpa exclusiva de la víctima en la contestación de la demanda. Pero, ¿cómo olvidar, doctor Uribe? Y no lo podemos pasar de agache, que es lo que no quiero que se haga, que existe en el gobierno distrital, dentro de la Secretaría de Gobierno, como lo hay en otras secretarías, un comité de conciliación que está presidido nada más y nada menos que por el mismo secretario de gobierno y que lo conforman otros directivos jurídicos. Y aquí lo que pasó en el caso de Rosa Elvira Celi, y hablo de revictimización a los funcionarios, es porque la salida fácil fue pedirle la cabeza a la directora jurídica. Ella fue la que se equivocó. Y ella renunció porque cometió un error, según él, renunció. Yo no sé si fue presión para su renuncia. Pero eso es una forma de revictimizar, porque si se trataba de renuncia, si se trataba de pedir cabeza, debería pedírselas a todos los que estuvieron involucrados en el proceso. Los mandos bajos, los mandos medios y los mandos altos. Y yo por eso en su momento, doctor Uribe, fui muy claro. Yo nunca pedí la cabeza del secretario de gobierno como hicieron muchos. Jamás. Aquí no se tenía que sacrificar a nadie. Aquí lo que se tenía que hacer era corregir el camino, enderezar el rumbo. Pero siempre ponen a un chivo expiatorio, a un conejillo de indias. Y el conejillo de indias, en este caso, doctora Lucía, una mujer. Una mujer, le cortaron la cabeza a una mujer. Y no la estoy defendiendo por el concepto que dio, porque el concepto es reprochable. Pero también me pongo en el papel de mi gobierno. Y yo, si trabajo con entidades, me dicen, la posición jurídica es esta, yo me limito en la defensa judicial que tengo que hacer de la entidad a la cual trabajo, a emitir un concepto de acuerdo con la línea que me dan. Y si habrían, repito, de rodar cabezas que rueden todas. Y ahí también hubo algo revictimizante. Ahora, también la responsabilidad no fue única y exclusivamente de la Secretaría de Gobierno. Entendamos la excusa
intentamos, estaban empezando. Pero también pregunto dónde está la responsabilidad de la Secretaría Distrital de la Mujer, que es el que tiene que asesorar y articular a todo el equipo interdisciplinario para la política de género que es transversal. ¿Dónde estuvo? En un caso tan relevante, porque no era cualquier caso, a quienes me argumentaban en su momento, pero es que el doctor Miguel Uribe no puede estar firmando todo, para eso ya tiene un equipo de colaboradores. Pues entendamos el cargo que tiene. Y entonces digo, ¿y si esto pasa en semejantes casos, cómo será en los casos que aquí, que ahora los vamos a ver? ¿Y dónde estaba la Secretaría Distrital de la Mujer protagonizando esa articulación y mirando el concepto en un caso tan relevante para que no se cometiera semejante error? ¿Dónde estaba? O sea que la responsabilidad no fue solamente de la Secretaría de Gobierno, también hubo responsabilidad de la Secretaría de la Mujer, llamémoslo así, de la Secretaría de Integración Social. ¿Dónde estaban todos haciéndole seguimiento al proceso? Para antes de radicar una contestación de la demanda, no mirar cómo había sido la posición de la Defensa Judicial del Distrito en este caso particular. Pero, ¿qué ha pasado? Y aquí quiero mencionar lo que pasó después. Vino el tema de las disculpas. El señor alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, al lado de la Secretaría Distrital de la Mujer y el doctor Juan Miguel Uribe, salieron a ofrecer disculpas. Y el día 21 de junio, a las 4:19, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá radicó en el juzgado 37 administrativo de la unidad un documento de una página en el que Luz Elena Rodríguez, su directora distrital de Defensa Judicial, expresaba: retiro los argumentos expuestos en la contestación de la demanda que fuera radicada ante su despacho el 11 de abril de 2016 por parte del apoderado judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno en relación con el capítulo de los exámenes de responsabilidad, de los eximentes de responsabilidad. No es una tesis que sustente la posición de defensa del Distrito Capital. Dos días después, el juez 37 administrativo de la Unidad de Bogotá, su respuesta la dio a conocer, y esto lo reporta un medio de comunicación. ¿Qué dijo el juez del conocimiento de casos? Fue nada más ni nada menos, honorables funcionarios, que un jalón de orejas para la alcaldía. De entrada, el juez señaló que no entendía por qué una funcionaria de una dependencia distinta a la Secretaría de Gobierno, que es la demandada, había radicado el memorial. El juez argumentó que la Secretaría General no había estado vinculada a este proceso y por eso el único que podía hacer ese trámite o cualquier otro relacionado con el caso era el propio secretario de gobierno, en este caso el doctor Miguel Uribe, o quien él designara, no la Secretaría General de la Alcaldía. La segunda parte del llamado de atención le cayó directamente al secretario de gobierno cuando el juez expresó que si el doctor Uribe no estaba de acuerdo con aquello de que Rosalvira Celi era culpable de su propio asesinato, contaba con la facultad de revocar el poder otorgado a quien redactó el concepto, es decir, la abogada Luz Estela Bobada, quien trabaja el plan de la alcaldía desde hace más de 17 años. El domingo 15 de mayo, el doctor Uribe aseguró que el equipo del caso de Rosalvira Celi ya se estaba reorganizando, pero en la resolución del juez se lee que Bobada aún es la apoderada del caso porque la Secretaría de Gobierno no le ha acreditado a un nuevo litigante. En conclusión, a pesar de las declaraciones que dieron el alcalde Enrique Peñalosa y las disculpas, y el secretario Miguel Uribe, el proceso que la familia se inició en contra de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hoy doctora Lucía y honorables concejales, está exactamente igual, en las mismas condiciones que estaban. En el expediente que está en el juzgado 37 administrativo de temporalidad, todavía reposa el argumento de culpa exclusiva de la víctima y Luz Estela Bobada, quien inculpó a Rosalvira Celi, sigue siendo la abogada del caso. Estoy hablando del 21 de junio del año 2014, cuando el juez negó la retractación que hicieron. Yo quisiera preguntar si hoy todavía esta funcionaria tiene el poder o ya se lo sustituyó, me gustaría saber. Culpa exclusiva de la víctima y de la funcionaria.
La Secretaría de Gobierno afirmó que la abogada Lucía Estela Boada es profesional de la Oficina Asesora Jurídica de 17 años de carrera administrativa, incluyó dentro de los argumentos de defensa, entre otras excepciones, este exigente de responsabilidad. Si ella elaboró la ficha técnica que fue sometida al Comité de Conciliación, la pregunta que nosotros hacemos es: ¿dónde está la responsabilidad de los directivos que presiden este comité? Y hablo también para futuro. Asimismo, ¿dónde está la asesoría que debe prestar, que es un deber, una obligación, la Secretaría de la Mujer a los demás sectores en la transversalización de la política de equidad de género y la responsabilidad del secretario de gobierno en un tema de alto impacto, como lo fue el caso de Rosalía Celi, que se convirtió luego en una ley de la República por lo actual del mismo? ¿Qué pasa? Hoy, en la actualidad, el Distrito Capital cuenta con un modelo de gerencia jurídica pública que está orientado a la defensa de los intereses del Estado y que redunda en el beneficio de los ciudadanos. Esta gerencia jurídica pública tiene dos ejes fundamentales, pero yo me voy a referir al eje principal, a uno de los ejes que se llama defensa judicial, que tiene como propósito evitar condenas judiciales o atenuar su impacto. Y la pregunta que yo hago acá, ojalá, y yo quiero saber, pero pareciera que no ha cambiado, que la posición jurídica de la Alcaldía de Bogotá para la defensa judicial de las víctimas de violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia no esté encaminada única y exclusivamente a ver cómo atenúa el impacto o cómo le echa la culpa a otro para salvar responsabilidad y que le quede recurso. Yo creo que eso lo tenemos que replantear, porque aquí el tema no se le puede poner el signo pesos. No hay nada que compense cualquier tipo de violencia contra la mujer. Entonces, ahí para mí es muy importante conocer cuál era la posición jurídica en su momento. Y no vamos a decir acá pues que la funcionaria viene desde la administración anterior. Perfecto. Pero es que la posición jurídica no tiene que ver con uno ni con otro, y por eso nosotros hacemos llamado de atención. Que la política pública de defensa judicial de víctimas de violencia en Bogotá no puede estar al vaivén de los gobiernos del mundo. Y dentro de esos propósitos de la defensa judicial hay una parte muy importante, doctora Cristina, que habla de la coordinación interinstitucional para la materialización de las directrices que se dan al respecto. Y esa coordinación interinstitucional tiene y debe ser liderada por la Secretaría de la Mujer y no fue así. Con el caso de la demanda de los familiares de Rosalía Celi, ¿qué pasó? De un plumazo, se desconoció el modelo de gerencia pública y se actuó conforme se ha venido actuando en muchos otros casos, y debo decirlo con el mayor de los respetos, pero con absoluta claridad, con improvisación, con desarticulación, con ineficiencia y con falta de liderazgo en los temas de impacto de ciudad. La Procuraduría General de la Nación en su momento se pronunció frente a este caso y expresó su total rechazo frente a las manifestaciones de la Secretaría de Gobierno del Distrito en las que se indica que la muerte de la señora Rosalía Celi se produjo por culpa exclusiva de la víctima. Este argumento revictimizante no puede justificarse, no puede justificarse por afectar los derechos de las víctimas de la violencia contra la mujer. En el caso de Rosalía Celi, en el proceso de primera y segunda instancia, quedó plenamente demostrado que la responsabilidad penal por su premuerte y acceso a carnal violento se produjo por la conducta criminal con plena conciencia e intencionalidad de su asesino Manuel Velasco. Pero bueno, tenemos un momento el caso de Rosalía Celi en esto. Y créanme que yo me hubiera sentido tranquila como concejal de Bogotá y como defensora de los derechos de las mujeres si hubiéramos dicho: fue un caso aislado, fue infortunado, era por la novedad de un nuevo gobierno, de pronto la inexperiencia, porque yo, debo decir, yo conozco al doctor Rafael, al doctor Rafael, perdón, ya conozco al doctor.
cualidades, de también los antecedentes que tiene su familia, víctimas de violencia en el país. Y yo sé que esto no fue deliberado, yo sé que esto no fue a propósito, pero debo decir que aquí hubo falta de diligencia y negligencia. Y lo que hoy quiero resaltar aquí en este debate, con lo que dijo la señora presidenta de los derechos sociales, es que si uno viera la voluntad política de este gobierno para evitar que todos estos hechos revictimizantes pasen, pues diría, paso la página y no repita más. Pero el gran problema es que esto no para, y esto sigue. Y esto sigue, lo peor, doctor Uribe, señores de la administración, es que la revictimización, en vez de tener un freno cada día, se repite más. Por las entidades del distrito, por el gobierno distrital, por las autoridades y por los ciudadanos. Tristemente es así. Y para ello, señora presidenta, si usted me lo permite, le hago este video. Hoy en este recinto nos acompaña su hijo, Wilma Bautista, que está en la parte de atrás de la Universidad de levantar la mano, y su nuera, Tatiana. Este caso, doctora Lucía, honorables concejales y señores de la administración, fue reportado por CIRTV el pasado 19 de noviembre. La señora Teresa Bautista fue asesinada en el barrio El Refugio de la localidad Quinta de Uso. Pero al agresor o a los agresores no les bastó asesinarla, sino también la desmembrar, la descuartizar. En la escena de los hechos encontraron el tronco de la señora, de la víctima. Al día de hoy, sus familiares todavía no han podido celebrar las obras fúnebres porque todavía no aparecen todas las partes de su cuerpo. El asesino, el que fue capturado, pero por un problema de operatividad en la captura, quedó libre. El asesino fue su propio hijastro. Y todo apunta que hay complicidad, aparentemente, también del padre, o del padre de este asesino. Y fíjense en la paradoja. Eso fue el 19 de noviembre. El asesino queda libre porque hubo ese error que se escribió que había sido capturado en flagrancia y que no fue flagrancia. Y tuvo la desfachatez este asesino de ir a la casa donde había cometido el homicidio, el feminicidio, porque ese es otro problema que tenemos, que califican el homicidio, el feminicidio como homicidio. O crimen pasional, tiene razón, doctora Lucía. Entonces, tuvo la desfachatez de ir a sacar todos los electrodomésticos e intimidar al resto de gente. A este asesino lo dejaron libre por ese error que usted tiene. Está libre. Está deambulando por las calles. Y a este asesino, la Defensoría del Pueblo le asignó un defensor de oficio que está bajo artimañas o argumentos, si quieren decirlo así, porque es que yo no creo. Fíjense lo que yo no voy a defender a un tipo como ese, yo tampoco defendería, yo soy abogada, a un asesino de esos. Pero se consiguió un defensor de oficio que le colocó la defensoría del pueblo. Y ese abogado está buscando la forma de liberarlo del problema. Pero hoy, doctor Uribe, doctora Cristina, las víctimas, su hijo que hoy está acá y donde la tierra que está acá, no tienen un abogado. Le tocó al movimiento político Mira colocarles un abogado para que los asistiera. Ayer estuvieron en la fiscalía. No han sido contactados ni una sola vez por la Secretaría Distrital de la Mujer. No han tenido atención psicosocial. ¿Es esto o no un hecho revictimizante? ¿Es esto o no la continuidad de lo que vino pasando desde el mes de abril con la contestación de la demanda de los ayudas? Y este es uno de los casos. ¿Qué otros casos tenemos? Solamente por nombrar unos. Y por eso digo, esto no es nada personal, pero indigna esa inoperancia, esa falta de diligencia. Sobre todo teniendo como la revictimización de la que fue víctima
la familia de Wendy Lorena y Cruz Achumilla, joven de 17 años, que yo repito tanto, que voy a seguir repitiendo porque es el caso más dramático de muchos que he conocido. Porque nos tocó a nosotros también, al movimiento político, mira, poner un abogado para que la apoyara, para que la asesorara. Porque a destiempo, después de que nosotros intervinimos en una marcha y nos dimos cuenta de eso, ahí sí apareció la Secretaría de la Mujer y la abogada que le colocaron. No cumplió una cita después de hacerla esperar como medio día y antes lo regañó, porque Dios que mi tiempo vale, porque el de las víctimas no vale. Y es caso ejemplarizante, porque al igual que lo que va a pasar con lo de Juliana Zamboní, les quiero decir, la justicia falló en tiempo récord. 43 años, pena ejemplarizante, y le quitaron la patria potestad. Pero no fue por la Secretaría de Estado de la Mujer que se logró. Casos revictimizantes como el de María Isabel Covarrubias. Ella estuvo acá el día de la violencia contra la mujer y la escuchamos. 6 horas, señoras y señores, la tuvieron en una sala con el agresor luego que la llevaron en la misma radiopatrulla. Y el agresor, después de haberle dado semejante golpiza, la insultaba y le decía todo tipo de cosas y las autoridades nada hicieron. Nada hicieron. Con una agravante, ella contaba su relato. Que incluso algunos de los policías que estaban ahí, pero ¿qué fue lo que usted hizo? ¡Qué indignación! ¡Qué coraje da! Escuchar que un funcionario público le diga a una víctima que está golpeada y maltratada, ¿pero para qué lo provocó? ¿Para qué le habló si sabía que estaba borracho? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¡Jamás vamos a aceptar que sigan pasando este tipo de cosas! ¡Jamás lo vamos a volver a permitir! El caso de Yamila Arango, una jefe de prensa de un ministro de este país, que también fue brutalmente revictimizada, y como se trataba de un miembro de la fuerza pública, creía que era intocable y afortunadamente hubo justicia. Quiero referirme solamente a estos casos, pero decir otros hechos que son revictimizantes. ¿Cómo no va a ser revictimizante para las mujeres, doctor Uribe, y doctor Uribe y doctora Cristina Vélez? Y a ustedes, con el mayor de los respetos, se los digo, no se indiquen actos que no son de ustedes. No engañen a nadie. Y eso también es causa de molestia para mí. ¿Cómo así que la Secretaría de Hospital de la Mujer sale allá en la plaza pública, en las comunidades, a decir, nosotros le incrementamos el presupuesto a la mujer en 21 mil millones en el plan de desarrollo? Eso no fue así. Las cosas se hablan como son. Este incremento del 0.16 al 0.19 que representó 21 mil millones en el plan de desarrollo, ¿saben a qué obedeció? Primero, a la indignación que generó la revictimización contra Rosalía Celi. Segundo, a la presión que se ejerció acá en el Consejo de Bogotá, no por todos, por algunos concejales. Y tercero, al recaudo de más de 21 mil firmas, que en 2 semanas récord, muchas de ustedes, mujeres que nos acompañan, ayudaron a recoger en la calle. Y de alguna manera, lo que hizo el señor Enrique Peñalosa, el alcalde mayor de Bogotá, incrementando el presupuesto, fue compensado, tratar de reparar el error graso que habían tenido en la protestación de la mano. Pero eso no fue un acto voluntario, espontáneo y generoso de parte de esta administración. Y por eso yo no acepto que salgan a decir que esta administración sí piensa en las mujeres y que mire, que prueba de ello porque aprobamos 21 mil millones de pesos en el plan de desarrollo, porque eso no fue así. ¿Cómo no decir que es un hecho revictimizante la publicidad sexista que salió en Transmilenio, donde a los hombres los mostraban como los grandes negociantes, los emprendedores, los empresarios, y las mujeres, no, a las mujeres nos mostraban como las chismosas? El Transmilenio seguro para el chisme, o sea, nosotras no servimos para nada más. Eso, señoras y señores, no hay nada más ni nada menos que seguir
yo digo, pero ¿cómo se nos ocurre a una mujer la falta de solidaridad de que sea una mujer la que esté aprobando de una mujer? Y cuando yo le reclamo, cuando yo le digo, eso hay que retirarlo, si yo respeto lo que tú pienses, pero esa publicidad va porque va. O sea, ¿con eso qué me quiso decir? Yo no tengo ningún problema ni le veo problema a eso. Y entonces, ¿dónde estamos las mujeres también solidarias? Y en esa publicidad, doctora Cristina, tampoco la veo a usted pronunciándose, ya lo he dicho yo, en algunos momentos la ha visto usted en un silencio cómplice, más defendiendo a la administración que defendiendo a las mujeres, y esa es la invitación que yo le quiero hacer, que usted se tiene que quitar la camiseta del alcalde Enrique Peñalosa para ponérsela a las mujeres, porque es la única manera de que empecemos a contrarrestar todo esto que estamos viviendo. Pero hay algo que también revictimizó mucho y tiene que ver la baja ejecución presupuestaria que se presentó durante, o se está presentando durante este año. Tan solo el 52% de la ejecución presupuestaria del año 2016 en el sector de la mujer. Y eso es un mensaje contundente, porque el problema entonces pensaría uno no es de recursos, sino de falta de gerencia. Y algo muy grave, doctor Uribe, en esta campaña de publicidad sexista, miren nuevamente el hecho de utilizarte, doctora Lucía. El alcalde mayor, por la indignación que generó la publicidad, sale a decir, perfecto, la retiramos, pero no la retiramos porque sintamos que le estamos haciendo daño a las mujeres, sino ¿saben por qué la retiraron? Porque se acabó el ciclo de la campaña. Si así lo piensan, por lo menos tenga un poco de inteligencia y no lo diga. Porque eso es más ofensivo y más revictimizante que cualquier otra cosa. Así quedó demostrado. Esas fueron las disculpas que nos merecimos las mujeres por esa policía. Se acabó el ciclo, por eso es que se retira. Oiga, yo creo que esa forma de tratarnos no es y no la vamos a aceptar. Otra forma de revictimización, la que acaba de pasar en el presupuesto, 18.8 billones, billones de pesos, presupuesto 2017. Y para las mujeres, el 0.23%, 42.583 millones de pesos para las mujeres de 18.8 millones de pesos. ¿Será que esto es un castigo por la baja ejecución presupuestaria? ¿O nos están mandando un mensaje con esto? También es revictimizante. Revictimizante, doctora Cristina, y lo denunciamos acá, y seguía la revictimización. Las fallas en el protocolo de la ruta de atención integral a víctimas en el transporte público. Lo tuvimos que denunciar acá. ¿Que se ha ido corrigiendo? Sí. ¿Que falta? Sí. Pero esa es una forma de revictimización. Doctor Morales, lo vi por acá, se me escapó. El secretario de Salud. Las fallas en la atención, en el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual, y más adelante me voy a referir a eso. Lo denunciamos aquí y lo que pasó en el presupuesto. La falta de diligencia de las autoridades. Ayer no más, doctora Lucía, aquí, gracias al doctor Andrés Guerrero, presidente de la Comisión del Plan, que fue muy generoso, le dio 20 minutos al esposo de Edna Blandón, una mujer que fue brutalmente golpeada porque invadió un momento, un parqueadero de un conjunto para salir de una calle ciega. 25 días de incapacidad. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades denunciadas aquí por el agresor, doctor Miguel, que ustedes ayer ya hicieron, tomaron el caso? La Secretaría de Seguridad me abordó, ya sé que la Secretaría de la Mujer también. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la capacitación, la formación de las autoridades, las instituciones? ¿De quién es la responsabilidad? De manera pues que este señor, este hombre, le da tres puños en la cara, le rompe su nariz, le dan una incapacidad de 25 días y la policía, los motorizados, según lo dijo el esposo, lo que hicieron fue recibirle la platica, concilie, y ella dijo, pero es que el problema no es de conciliar, el problema no es de dinero, mira lo que le acaba de hacer. No la remiten a un hospital ni nada, simplemente coge su moto y se va y la deja.
Menor de 2 años víctima de abuso sexual muere en el hospital de su boca. Niña de 4 años golpeada con signos de abuso fue trasladada al hospital una donde falleció. Mujer asesinada por su esposo en una pizzería de San Cristóbal. Murió a la bebé de 4 meses que fue brutalmente golpeada por su padre. Yo leo y referencio cada escritor por la noche, es una costumbre llegar casi que todos los días a esta corporación editorial. Sobre esto, pero es dramático. Solamente para hacer un referente, medicina legal, doctora Cristina y doctor Uribe, con corte al 25 de noviembre de 2016, reportan que en Bogotá, 88 homicidios de mujeres en el distrito capital, 2.989 casos por presunto delito sexual, y están mandando una alerta por el aumento que está afectando en su mayoría a las niñas contra la violencia sexual. Niñas, mujeres de edad entre los 10 y 14 años son las víctimas. El 84% de las víctimas de violencia sexual en Bogotá son menores de edad. En promedio, cada 5 horas, 2 mujeres fueron víctimas de violencia por presunto delito sexual. Y permítanme hacer aquí una mención y un contexto. El problema de violencia, de feminicidio y abuso sexual no es solamente un problema de Bogotá, es un problema nacional, es un problema mundial. ¡Mundial! Es un problema global. 14 países de Latinoamérica y el Caribe se encuentran entre los 25 países que tienen la mayor tasa de feminicidios en un informe de Small Arms Survey. Y quieren que les cuente, de los 24 países, el primero es El Salvador y Colombia ocupa el lugar número 10, el puesto número 10. Imagínense eso. Y hoy escuchábamos al doctor Cardoso hace un rato en su intervención y decía, hay países que están siendo premiados por las acciones afirmativas y el modelo que están tomando para prevenir. Nosotros aquí en Colombia era gravísimo. Pero les quiero decir también algo. En Colombia se han registrado 87 homicidios de niñas y adolescentes menores de 18 años que se suman a los más de 731 asesinatos cometidos contra mujeres este año. Más de 731 asesinatos. Las localidades que más presentan cifras de violencia sexual, Kennedy este año, 2016, Kennedy con 351, Bosa con 302 y Suba con 338. 8.138 denuncias de violencia de pareja entre enero y septiembre de este año, con un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Cada 12 horas hay 11 víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá. Es decir, en promedio, cada hora en Bogotá una mujer es víctima de violencia interpersonal. Cada día, 22 esposas, novias o compañeras son lastimadas por sus cónyuges o por sus novios. Y las localidades donde se presenta este mayor flagelo son La Candelaria con 470, Ciudad Bolívar con 406, San Cristóbal con 382, Los Mártires con 375 y Santa Fe con 371. ¿Y qué no decir, doctora Lucía? Encontramos un fenómeno que se ha ido incrementando en la ciudad, pero no se toca. Y las cifras van aumentando preocupantemente sobre el cual nosotros con una piscina repetimos. Las mujeres gestantes víctimas de violencia intrafamiliar o mujeres embarazadas víctimas de violencia intrafamiliar. Según un informe, desde el año 2012 al año 2016, lo que uno ve es que se va disparando. Y recordemos que hay un subregistro de denuncias de violencia intrafamiliar. Pero mientras que en el año 2012, por ejemplo, en la localidad de Osa se colocaban 2 denuncias de mujeres gestantes víctimas de violencia intrafamiliar, ya en el año 2016 vamos en esa localidad con 11 casos. Con las implicaciones, las consecuencias y las afectaciones que eso tiene. Porque cuando una mujer es violentada y
y está embarazada, los riesgos que llevan, ¿cuántas muertes habrá detrás de eso? ¿Cuántos daños psicológicos para la madre y para el menor? Todas las repercusiones que eso tiene. En la localidad de Ciudad Bolívar, también el número de casos incrementado de mujeres que están víctimas de violencia intrafamiliar. En el 2016 se reportan 2. En Los Mártires, otra localidad muy afectada por este fenómeno. Y doctora Cristina, lástima que no esté acá la Secretaría de Integración Social, un tema que hemos venido replicando: las madres que están deshabitadas desde casa, que ni siquiera están caracterizadas. En los servicios de salud no existe la variable habitante de calle, doctor Morales. Razón por la cual no tenemos la información de mujeres habitantes de calle en estado de embarazo. Eso es, señores de la administración, ¿cómo se le va a dar aplicabilidad a la política pública habitante de la calle si es un derecho fundamental? Como la salud no se encuentra estipulada la variable habitante de calle. Y voy a pasar, señora presidenta, rápidamente a algunas propuestas, porque en este tema, el movimiento político Mira ha trabajado y ha hecho tanto que no queremos solamente quedarnos en la crítica, en el reproche, en las censuras, sino que trae las propuestas. Y quiero llamar la atención antes de dar las propuestas sobre algo que viene pasando desde el año 2002. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, será el parque y los cerros orientales son un escenario para la inseguridad. Esta afirmación se hizo en el año 2002. El Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ¿ustedes sabían que el Parque Nacional tiene ese nombre? Enrique Olaya Herrera, el nombre de un prestigioso presidente de este país. Este parque no cuenta con instrumentos como cámaras de seguridad, iluminación, y solo cuenta con un teléfono que se podría hacer una llamada de emergencia ubicada en la administración del parque. El caso de Rosalía Serín no fue el único que sucedió en este parque. Recordemos que en el año 2006, Jaime Enrique López, asesor de la congresista Piedad Coto, murió en extrañas circunstancias en este parque. En el 2010, un escalador perdió la vida tras recibir un tiro en la cabeza por encapuchados que intentaban robar. Doctora Cristina, doctor Uribe, funcionarios de la administración, es urgente una política de parques en la ciudad. Y porque no estamos refiriéndonos solamente a un parque, estoy trayendo de una manera de ejemplo, pero si quieren otro lo damos. Lo que pasó en el Parque de Castilla, Luisa Fernanda Ovalle, una joven de tan solo 18 años, que fue asesinada el sábado 30 de noviembre de 2013 en el Parque del Barrio Castilla en horas de la noche. La joven estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura había trabajado hasta las 7 de la noche como modelo de protocolo en un evento realizado el 20 de julio y se dirigía a su casa cuando ocurrió el asesinato. 6 heridas con arma cortopunzante terminaron con la vida de la periodista millonaria Luisa Fernanda Ovalle. Es urgente, señores de la administración, una política de parques en la ciudad. La Defensoría del Pueblo, en una visita que hizo nocturna, doctor Morales, de esas que se tienen que hacer, no esas que uno anuncie que dice voy a llegar, porque cuando uno anuncia que va a ir, la casa la pone bonita. Estas visitas que hizo la Defensoría del Pueblo las hizo de manera inesperada para los hospitales públicos. ¿Y qué encontró? Esta visita fue a los hospitales de la República. El personal que atiende los casos de abuso sexual no conoce el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual y cadena de custodia, lo cual contraría claramente la ley 360/1997 en su artículo 15, cuando dice que el derecho de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana tiene prevención y prioridad. Y fíjense, honorables concejales, que nosotros nos escandalizamos, nos indignamos, repudiamos casos como los de Juliana, que nos duelen en el corazón. Pero a mí me duele y me indigna más ver que esto está pasando en los hospitales de la República. Doctora Cristina, ¿cómo no estamos corrigiendo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Y más terrible y más indignante que la discusión del pasado presupuesto con vigencia 2017, yo presenté una proposición
para incrementar el presupuesto para, para implementación del protocolo de víctimas de abuso sexual y cadena de custodia y la legal. No la legal. No es el tema importante, no es un tema relevante. Es mejor pagar 66 mil millones de pesos para honorarios de abogados que van a asesorar la eliminación del 20% de las acciones de la empresa de Liga Bogotá. Eso sí es importante. Pero este tema de abuso sexual y mujer, pero nos rasgamos las vestiduras. Nos quitamos aquí, es verdad, decimos, ¿cómo puede pasar esto? Pero ¿qué hacemos para no tener? Usted lo dijo, doctora Lucía, cuando yo empecé en la intervención, en el caso de Rosalía C. Triángulos, fue enviada al pasillo de observación cuando había sido violada, torturada y enfadada, y su caso le habilitaba triángulo 1 por la complejidad del caso. No en vano, doctor Morales, no en vano. La Superintendencia Nacional de Salud ratificó en segunda instancia la sanción que le impuso al Hospital Santa Clara por valor de 300 salarios mínimos por las irregularidades y la falta de diligencia en el caso de los agentes. Algunas inquietudes. Doctora Cristina, ¿por qué falló la asesoría de la Secretaría de la Mujer en la revictimización de los agentes? Cuando claramente en sus funciones está, hablo con ellas, asesorar a los sectores de la administración distrital en la incorporación del enfoque de derechos, garantías e igualdad de oportunidades para las mujeres en las políticas, planes, programas y proyectos respectivos. Y en los diferentes casos de feminicidio y violencia contra la mujer, ¿cuál ha sido el acompañamiento jurídico y apoyo psicosocial para las víctimas y sus familias? Por ejemplo, como lo dije hace un rato, en el caso de Wendy Loren, hoy en el caso que estamos trayendo acá, que las víctimas están presentes, en el caso de Wilma Bautista, que su madre fue asesinada, en el caso de Tatiana Zumena, en el caso que trajimos ayer. ¿Dónde yo quisiera ver a esta Secretaría Digital de la Mujer en un programa de monitoreo de medios? Porque crean, para que yo llegue a estos casos, como me quedo con los medios de comunicación a mí, yo no tengo ninguna varita mágica que me digan allí vas o no. Yo veo por favor, díganme a la persona que le pueda ayudar. Esa es mi responsabilidad como concejal, claro que es mi responsabilidad. Pero yo tengo limitaciones porque yo no manejo recursos, no tengo nada, no manejo la política pública. Es más responsabilidad de quién, de la Secretaría de la Mujer y de la Administración Distrital. Propuestas. Primera, el movimiento político, mira, le propone a esta administración, primero, crear una política de prevención de daño jurídico en materia de violencia contra la mujer. Y que esta política de prevención del daño antijurídico esté en cabeza de la Secretaría Jurídica y en coadyuvancia con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, la de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, y se formulen y diseñen los lineamientos de dicha política para que se garantice la defensa de los derechos de las mujeres en el distrito, lo cual tendrá un plazo de 6 meses. En 6 meses, doctora Cristina, creemos esta política, nosotros le ayudamos, nosotros en mano no hemos pedido al fiscal general de la nación que cree una unidad especializada para atender los delitos de violencia contra la mujer. Trabajemos mancomunadamente, pero hagamos propuesta, que haya una política de parques en la ciudad, programa Parque Seguro, que esté encaminada a que haya cámaras de seguridad en los parques, que haya repotencialización de las luminarias, que haya patrullaje con pie de fuerza, que haya implementación de teléfonos de emergencia y que haya una verdadera articulación con la comunidad. Estrategias de prevención. ¿Qué proponemos? Que el cumplimiento de lo establecido por la ley Rosalvira Celi, la ley 1761, en el artículo 10 sobre la perspectiva de género en la educación preescolar básica y media, que esto se haga. Así como lo propusimos, doctora Cristina, en el recientemente proyecto radicado en el Congreso de la República por la bancada del Movimiento Político Mira, que busca fortalecer las medidas de protección, incluir dentro de los componentes
por parte de la Secretaría de la Mujer para socializar la oferta institucional y brindar el apoyo jurídico y psicosocial a las mujeres víctimas y sus familias. Doctora Cristina, hace aproximadamente 4 meses yo tenía un grupo de mujeres y quería que se discapacitara en la Junta de Atención Integral de Mujeres Víctimas de Violencia en la localidad de La Ciudad. Les dictaron una charla y no pudieron volver a hacerlo porque no había personal. Y yo pregunto. Y el